les pareció? Tal vez ustedes ya lo han hecho. Yo no, para mí es primera vez que hago eso. Eso que me inventé. Yo nunca había hecho esa comida. Pero me puse a pensar, dije yo, ¿cómo voy a desayunar este día? ¿Qué hago? Y me acordé que había hecho mis tortillas. Van a ver qué les va a gustar a mi hija y mi esposo. Les va a gustar. Y con frijolitos. Oh my God. Todas esas comidas yo les hacía a mis hijos cuando eran chiquitos. Les hacía la salchicha con huevo. Cómo me gusta hacer eso a mí. Pero así la tortilla nunca la había hecho. Pero ahora que ya sé, ahora que ya me las inventé, voy a hacer diferentes cosas. Disculpen por el ronquido, pero es mi esposo. Es mi esposito. Quizás no hay trabajo ahora porque no oigo los carros, gracias a Dios. Tuvieron compasión de nosotros. Ay, ayer estaba, miren, después que hice la comida, calenté la comida, y después que hice mi tortilla en la noche, me dormí. Me sentía tan cansada, pero cansada, como que yo hubiera hecho millones de cosas. La hice de nuevo. ¿Qué les pareció? Este es mi desayuno que yo quería de este día. Es mi desayuno. Después que primero voy a comer, tomarme la medicina y después para lavar los trastos y más tarde me voy a ir a comprar. Ahorita no puedo ir porque abren tarde, hoy abren tarde los súperes. Abren como a las 11, creo yo. Ya, ay, que no puedo ir temprano. Pero como bien, así hago yo mi desayuno, lo hago de diferentes veces cosas. Y este día se me ocurrió hacerlo así. Miren mis platanitos, qué sabroso. Miren qué bonito, qué rico los plátanos. Y yo, oh my God, me va a dar gusto con mi desayuno yo. Me va a gustar bastante. Bueno. Los dejo por ahora, pero cuando venga del súper, yo me voy a volver a conectar porque tengo que hacer otra cosa. ¿Ok? Y no se preocupen que yo les voy a dar la receta de la sopa de pata. ¿Vea? Así que, ¿qué dicen si nos vemos dentro en la tarde? ¿Vea? Por ahorita, a desayunar, tomar cafecito y ver qué hacemos. ¿Vea? Así que Dios me lo bendiga, feliz día y feliz Friday, ¿vea? Así que a desayunar y nos vemos más tarde. Hasta pronto. Adiós, que Dios me lo bendiga. Gracias por sus likes, si les gusta. Gracias por los comentarios también. Dios lo bendiga por eso. Y gracias por tratar de seguirme y apoyarme en mi video, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Si llego a tener más suscriptores, gracias a Dios. Si no llego a tener muchos suscriptores, pues gracias a Dios. Vea, pero no me voy a por vencida de hacer mis videos. Vea, así que Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Feliz día.